Turismo, industria, agricultura y comercio son los diferentes ejes que tiene la Cámara en Pérez Celedón y en los cuales, según su presidente Hugo Zúñiga, se tienen que trabajar. Precisó que es necesario apoyarlos para que puedan vender sus productos. Bueno, recordemos que la Cámara tiene cuatro ejes, que es la agricultura, el turismo, el comercio y la agroindustria. Si nosotros lográramos, que yo creo que lo hemos ido haciendo con el tiempo, hacer que el dinero circule dentro del cantón, pues lógico que va, la economía del cantón va a generar más empleo y va a generar que el comerciante pueda generar, vender sus productos. Usted decía el tema de la agricultura, es que es un todo. Si el agricultor puede vender su producto localmente, pues va a perder menos cosecha, el que vende agroquímicos va a poder vender más, el que tiene turismo va a poder comprar producto más fresco, y el que es comerciante va a poder tener sus tiendas abiertas para que los que trabajan en el campo puedan comprar sus insumos o sus productos del diario vivir. Entonces, es una cadena. Lo que hay que hacer es lograr ese encadenamiento. La intención es trabajar de una manera unida para tener un cantón próspero. Y hacer que el comerciante, el agricultor y en general el comercio en general pueda entender que si nos unimos va a ser más fácil para que este cantón vuelva a ser ese cantón próspero que conocieron nuestros abuelos y nuestros papás, que creo que no está largo, simplemente es cambiar la estrategia y unirnos todos para que no sea Cámara de Comercio, seamos todas las organizaciones del cantón en conjunto con el sector privado y público que logremos sacar esto y que este cantón realmente logre ser el Pérez Celedón que fue hace 40 años para acá. Este año la Cámara de Comercio continúa adelante con la campaña de Apoya lo Nuestro y también la actividad Noche de Crestones, donde se premian a los comerciantes.